de ANAC, de ATE, en la provincia de Córdoba. Y lo vamos a saludar ya mismo y que nos cuente él cuál es la situación que hay aquí, justamente en esta área que depende de ANAC, pero por lo que nos va a contar me parece que hay mucha preocupación al respecto. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Miguel. Te saludo aquí en Buenavista Radio. Hola, Miguel. Buenas tardes. A vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bueno, yo hacía la apertura contando un poquito dónde trabajás, dónde estás. Allí sos delegado del Departamento de Certificaciones Aeronáuticas de ANAC. Contanos un poquito qué es eso, Agustín. Así es. Bueno, el Departamento de Certificaciones Aeronáuticas, que pertenece a la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que hace básicamente es certificar y legitimar aeronaves, hélices y motores, ya sean de productos nacionales o internacionales. ¿Sí? Lo que hace esto es, ha salido una resolución, ¿sí?, dictada por la Administración, que dice básicamente que dejamos de legitimar tres fabricantes internacionales, que son Boeing, Airbus y Embraer. Esto trae una preocupación, ¿sí?, sobre todo para la... porque carece de sustento legal y técnico, ¿sí? No solamente eso, sino que también esto tiene es discriminatorio, porque solamente la resolución sale para tres fabricantes internacionales solamente, o sea que a los otros fabricantes, sí, también les dio la preocupación de por qué a ellos, a algunos sí y a otros no. Agustín, para que entendamos, entonces ustedes tienen que certificar desde lo que es el área tuya, o lo venían haciendo, de todo lo que eran, por ejemplo, motores, aeronaves, hélices, es decir, todas las aeronaves posibles que quieran tener un certificado, que estén legalizadas y legitimadas y certificadas para volar por Argentina. Eso es lo que ustedes habitualmente hacían. Y ahora hay una disposición que dice que hay tres empresas que quedan fuera de cualquier certificación y que pueden hacerlo libremente. ¿Estoy entendiendo bien esto? Exactamente, es así. ¿Sí? O sea, que estas tres empresas las eximen de legitimar. Hay algunos, obviamente, que ya hay aeronaves. O sea, nosotros certificamos el modelo de la aeronave, ¿no? No, uh-huh. No cada aeronave que ingresa, claro. ¿Sí? Se certifica una aeronave por modelo, y una vez que ese modelo está certificado en Argentina, bajo una regulación, porque cada autoridad aeronáutica, la Argentina en este caso, tiene una regulación, la europea tiene otra regulación, y la americana, que es la Federal Aviation, tiene otra regulación, ¿sí? Entonces, hay diferencia entre las distintas regularizaciones internacionales, ¿sí? Entonces, si nosotros traemos aeronaves de fabricación europea, por ejemplo, la regulación con la que esa fabricación se legitimó, se certificó en Europa, no es la misma regulación, tiene diferencias con la regulación argentina. ¿Se entiende esto? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros legitimamos esa aeronave, ya sea europea o americana o de otra autoridad aeronáutica, la traemos a nuestro marco, digamos, a nuestra regulación, siempre hay alguna diferencia, ¿sí? Lo que dice esta resolución, que a partir de hace un año, ¿sí?, esta legitimación de las aeronaves de estas tres fabricantes que nombré, ¿sí?, ingresarían al país libremente sin ser legitimadas. Esto puede traer problemas también técnicos, operativos, discriminatorios para otras empresas, como te cuento, y el problema también interno para nuestra institución, porque a nosotros como Departamento de Certificaciones Aeronáuticas no tenemos, primero que esta resolución nunca ha sido publicada oficialmente en el boletín oficial. ¿Sí? Entonces, desde la Administración Nacional de Aviación Civil, en ningún momento, ¿sí?, nos dicen cómo, si realmente es válida esta resolución, si esta resolución, cómo la llevamos a cabo, los inspectores cuando van a hacer las inspecciones a las aeronaves o si quieren legitimar, cómo se aplica esta resolución, ¿sí? Si no hay ningún procedimiento. Entonces, esto hace, ¿sí?, a que nosotros podamos fallar o tener errores en el proceso de legitimación o certificación. ¿Se entiende? Ahora, en el terreno de la especulación, ¿no?, y esto corre por cuenta mía, ¿qué puede haber detrás de esta iniciativa o de esta resolución administrativa sobre Embraer? Me dijiste Boeing, ¿y cuál era la otra? Airbus. ¿A quién estaría beneficiando? Digo, a quienes a lo mejor vienen y compran esos aviones para poder volar rutas comerciales en Argentina, haciendo una especulación.
una especulación posible. ¿Qué lectura haces vos? Una especulación posible puede ser que con todo esto la ANAC está en un plan de revolución de los aviones o la revolución 2020, sí, que hace todas estas incorporaciones de low cost, sí, que últimamente han tenido bueno, un auge. Uh-huh. Entonces, al abrir nuevas rutas y nuevas empresas, sí, se preveía que algunas de estas low cost trajeran aeronaves de algunas de estas marcas, sí, y entonces evitaran el proceso de legitimación y certificación. Es decir, allanarle el camino para que traigan las aeronaves y no tener que certificarlas, con lo cual también imagino que aparte era una obligación por una seguridad también, sí, que ustedes daban con eso, y también tenía un costo eso para las empresas. Sí, hay un costo, pero es insignificativo a lo que a una aeronave cuesta, ya sea un leasing o sea un alquiler, o comprarla para la empresa. O sea, uh-huh, es mínimo el, qué sé yo, no es ni el 1% de lo que saldría la certificación, sino la legitimación. Sí, de lo que sale una aeronave. Bien. Pero sí, es un costo, a lo mejor es más por tiempo que por el costo, sí, porque un proceso de legitimación no es fácil, porque, bueno, es que no es fácil. Se inicia un procedimiento, se inicia bajo un expediente, se forma un equipo de trabajo que va a la empresa a legitimar el aeronave o sí. Entonces se pide una serie de documentación y todo esto tiene un tiempo, o sea, lógico, sí, de estudio, de preparar una inspección, ya sea acá en el exterior, o sea, acá en Argentina también, pues puede ser. Sí, claro. Entonces, es por una cuestión más de tiempo que por dinero, digamos. Está bien, pero estamos legitimando un avión que tiene que volar y transportar pasajeros. Sí, digo, sí, ¿no? sí, por supuesto. Claro, eso hace la seguridad operacional después del pasajero, ¿sí? Si vos, bueno, hay dos accidentes ahora, por ejemplo, los Boeing 737-800, uh-huh, de los uh-huh dos últimos accidentes que hubo uno, bueno, ahora uno en Singapur, me parece, si no me equivoco. Bueno, estos dos aviones, toda la flota de ese Boeing está puesta en tierra, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahora se está estudiando, ¿sí?, cuál fue el proceso o qué fue lo que pasó en ese modelo de avión, y a ver que la Boeing saque alguna resolución para que esos aviones vuelvan a estar en el aire. Y esto, Aerolíneas Argentinas tiene estos aviones y hay una flota de 5 aviones que están en el piso, ¿sí? Entonces, esto hace la seguridad operacional, ¿sí? Cualquiera, que la autoridad aeronáutica controle eso, ¿sí?, y que se dé con alguno de estos inconvenientes, que por más que lo legitime o lo certifique la FAA en Estados Unidos o EASA en Europa, sí, no quiere decir que ANAC acá como en Argentina no puede encontrar, dentro de meterlo en su regulación, alguna diferencia, sobre todo en la parte de operaciones, sí, o algún problema de estructura o de sistema, de aviónica. Puede pasar. Son muchos puntos de un avión que se estudian como para que realmente esté el 100% seguro, ¿sí? Entonces, mientras más controles haya y más inspecciones tenga de distintas autoridades aeronáuticas bajo su regulación, le va a hacer mejor a la seguridad operacional, digamos, ya sea tanto para el pasajero como para la empresa que lo compra, que lo legitima o que le va a dar uso. Sí, estamos hablando de un área muy sensible, pero también estamos contando, con esto que hablamos contigo, que una de las banderas que tomó este gobierno apenas asumió, dijo que venía con la revolución de los aviones. Y esta es la última que te hago antes de despedirte, Agustín, y gracias por el contacto y contarnos esto, que realmente tiene que tomar cartas en el asunto, imagino que alguien, porque no puede dejarse esto entonces en manos ahora de que estas empresas puedan decidir qué avión tener, traer, y que no haya legitimación al respecto. Pero la última, para que antes de despedirnos me hagas vos una reflexión sobre lo de que llevas tiempo trabajando en ANAC, allí en el área de certificaciones, pero una lectura más global de lo que ha sido esta gestión en lo que tiene que ver con la aviación y la aviación civil en Argentina, y a partir de estas ideas que ellos han querido llevar adelante, que era el de las low cost o la revolución de las líneas aéreas. Sí, evidentemente esto ha sido, para nosotros, tanto para la institución, ha sido más... la administración ha sido más de vender esto hacia afuera, o demostrarle al pasajero
que la revolución del avión es lo que se viene y las low cost sobre todo, y las low cost la verdad que hoy dan mucho que desear. Por ejemplo, Flybondi mismo, que es la única low cost argentina, ha dejado de operar en Córdoba, o sea, toda su operación la ha levantado y la ha llevado directamente a Palomar, ¿sí? Entonces, esto habla también de una incertidumbre hacia los trabajadores, incertidumbre también hacia las personas que se suben a esos vuelos o a esos aviones, ¿sí? La revolución de los aviones no es vender rutas y traer a cualquier precio, a cualquier costo a empresas con un avión o dos aviones que ni siquiera se saben de dónde vienen o qué cantidad de horas de vuelo tienen, ¿sí? Los pintan, los matriculan y los mandan a volar a las rutas, y eso tiene que tener un control, ¿sí? Eso tiene que tener un control, tiene que ver la autoridad aeronáutica civil, en este caso ANAC, tiene que hacer un control sobre esas máquinas, sobre esos aviones, para, pues, sobre todo para darle tranquilidad a los pasajeros, ¿sí? Hoy nosotros, déjame esto último, te cuento que nosotros estamos dentro de una conciliación obligatoria, entonces todo esto lo estamos exponiendo porque ahora el día 4, ¿sí? La semana pasada tuvimos una reunión de la cual la pasaron para ahora para el 4 de octubre, ¿sí? Así que bueno, vamos con expectativas para que todo esto que estamos charlando y todo este problema se ponga en agenda y que realmente la gente que tiene que tomar cartas en el asunto tome decisiones y bueno, lo que nosotros queremos, apuntamos a dar de baja esta resolución para que esto no vuelva a pasar, ¿sí? O sea, que volvamos a certificar y a legitimar como era anteriormente. Bueno, Agustín, la verdad que clarísimo lo que nos has contado y también muy preocupante. Te agradecemos mucho este contacto con Buenavista Radio con Demasiada Tarde, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos y gracias por el espacio. Suerte en la conciliación obligatoria. Era Agustín Bertone, delegado del Departamento de Certificaciones Aeronáuticas de ATE, ANAC, en la provincia de Córdoba. Lo escuchaste aquí en Buenavista Radio.